Hoy estamos entregando los certificados de 3 ediciones del curso de chofer profesional y de 4 ediciones del curso de operador de autoelevadores, que se hacen en conjunto dado que hay ciertas distancias para venir y demás, y bueno, para que sea un acto con más cantidad de gente y más presencia. Hemos comenzado con un proyecto muy ambicioso que hemos desarrollado ya un camino ya importante. Ya llevamos 3 años de capacitación con el curso de choferes profesionales y que nos queda un camino enorme por delante. Nos queda el camino ya no solamente de comenzar a capacitar a los que comienzan en la actividad, sino también capacitar de una manera diferente a los que están en la actividad y que por diferentes motivos y por las formas de ingreso a la profesión no han tenido la posibilidad de ser instruidos y ser capacitados en ciertos aspectos que le complican la realidad, la vida diaria. Las expectativas han sido altas, pero creo que lo que hemos cumplido está un poco más allá de ello. Dado que por ahí las expectativas que uno tiene que ver con la capacitación, tiene que ver con la inserción laboral, pero hay algunas cuestiones que por ahí, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista laboral, escapan, que es las sensaciones que tiene la gente y quizás el trasfondo personal de cada uno de ellos. Muchas personas han venido y le ha sido, como lo expresaron hoy también, el sueño cumplido. Les ha representado esto, el cumplir un sueño de subirse a un camión, a tener una actividad, y que eso escapa a lo que es la capacitación o escapa un poco a lo que es la parte laboral, porque hay personas que no han tenido la posibilidad, que han tenido un sueño durante mucho tiempo en su vida y lo han podido cumplir. Y después también hay realizaciones personales, desafíos, que también, es decir, por ahí lo que nos ha sobrepasado, lo que hay expectativas que no teníamos, era en la satisfacción personal de muchas personas que han tomado el curso, que han recibido toda esa información, pero también ha habido un trasfondo personal que han cumplido sus expectativas. Yo creo que debemos capacitar en un ambiente teórico-práctico a todos los choferes. Definitivamente yo soy un convencido y la Fundación está convencido de ello. Es fundamental que la persona esté concientizada para hacer una actividad, pero también es fundamental que esté con la capacidad suficiente. Es decir, la persona puede tener la intención de hacer las cosas bien, y eso es importante, y para eso es importante la concientización, ¿sí? Pero después tiene que saber hacerla bien, tiene que tener instrucción, tiene que tener idea de cuál es la cuestión que debe hacer y cómo debe hacerla. Entonces, sin lugar a duda que estoy convencido de que cualquier persona que se dedique a cualquier actividad que demande capacidades manuales, capacidades de concentración, de manejar cuestiones, tiene que tener la capacitación teórico-práctica. Definitivamente es así.